colectivamente y desde luego a darles las gracias para que eso sea nuestro altavoz. Que llevéis también nuestras propuestas, si os parecen bien, a debatirlas con la gente, porque eso sí que será un debate verdaderamente democrático. Muchísimas gracias. Usted, Espartaco, no sé si lo ha visto, otro de los vídeos de moda estos días. Este es el momento, dicen, atención, final, Kubrick, Espartaco. Sin Alberto Garzón dicen no hay debates, véalo. I bring a message from your master, Marcus Licinius Crassus, commander of Italy. By command of his most merciful excellency, your lives are to be spared. Slaves you were, and slaves you remain. But the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus. I'm Spartacus, pero vamos, dice, yo soy Alberto Garzón. Señor Garzón, que además entiendo lógicamente y además respetamos desde A3Media la posición de Izquierda Unida, estoy convencido que le hubiera encantado estar el próximo día 7, que sepa que hemos aplicado simplemente un criterio periodístico, las cuatro formaciones que están más potentes ahora mismo en las encuestas, que nos encanta además escuchar a Alberto Garzón, usted lo sabe, ha estado en la calle Pregunta, en El Objetivo, en Al Rojo Vivo, y que entendemos además, lógicamente, que Izquierda Unida, pues, lógicamente, hubiese querido estar. Sí, pero no solo es por una cuestión, digamos, corporativista de poder defender, sino por una defensa del debate democrático en nuestro país. De hecho, en Andalucía, las primeras elecciones en marzo, las primeras elecciones después de las europeas, Izquierda Unida pidió que participaran en los debates tanto Podemos como Ciudadanos. Nos parecía de debate democrático, como se hace en el resto de países en los que se hay debates a 6, a 7, a 8, en función de la representación parlamentaria e incluso de otras variables como pueden ser efectivamente las encuestas. Es lo que permite contrastar a la gente los programas y poder votar en condiciones. En el momento en el que hay criterios que excluyen, criterios que son legítimos pero que excluyen, desde luego lo que se está es hurtando a la ciudadanía la capacidad de poder decidir con plena libertad, y nosotros creemos que debería haber un marco que evidentemente garantizara que esos debates son operativos pero que contaran con la presencia de formaciones que en este momento, tanto en el caso de Izquierda Unida como en otros casos, representamos a más de 1 millón de votantes, en el caso de Izquierda Unida, y que creo que naturalmente la gente tiene derecho a poder escuchar las propuestas y después a decidir voluntariamente. Por lo tanto, no es tanto una cuestión, digamos, de criterio, de capricho personal, sino fundamentalmente de debate democrático. Hay que democratizar, hay que ir hacia debates plurales, las televisiones privadas tienen todo su derecho a hacer el criterio que les parezca conveniente, pero si queremos un parlamento que represente la pluralidad de la sociedad, también tenemos que tener debates que sean plurales para que la sociedad misma pueda sentirse representada. Ya sabe que aquí somos fan de la pluralidad y lógicamente respetamos su posición. Señor Garzón, candidato, gracias y suerte. Y si no hay mecanismos de compensación, si no hay una... Se supone que hay, pasa que de risa, una Junta Electoral Central que te dice lo que tiene que hacer una entidad privada y una entidad pública cuando hay unas elecciones para garantizar la pluralidad. Lo que ocurre es que las entidades privadas, que tienen intereses políticos, no solo de espectáculos y de audiencia, optan por este tipo de formatos porque las sanciones son nimias. Las sanciones son nimias del tipo, oye, pues que a Izquierda Unida las ha excluido siendo la tercera fuerza de hace de 4 años y ahora dos fuerzas que no tienen representación tienen 5 veces o 10 veces más presencia en los medios. Y de la Junta Electoral te echa una bronca y te dice, bueno, pues le hacéis una entrevista, no sé, a las 2 de la mañana, como compensación. A lo mejor me vais a las 2 de la mañana haciendo una entrevista en estas televisiones que han hecho los debates excluyentes. Puede ser. Por eso no funciona. No funciona porque evidentemente hay intereses políticos. A mí lo que me apena como ciudadano es que hemos estado combatiendo contra el bipartidismo mucho tiempo y nos decían las televisiones, es que vosotros no tenéis representación parlamentaria en las provincias, así que no podéis salir en los debates, solo es a 2.
Ahora que sí tenemos, es otra excusa. Si al final hay un interés permanente en que nosotros no estemos. Digo yo que algo tendrá que ver con lo que planteamos sobre, también sobre la política en general. Y da pena que los nuevos partidos de la regeneración estén jugando lo mismo que jugaban los anteriores. Y eso da pena porque cuando te dices democrático, pues jugar. Eso pasó en Andalucía cuando en las elecciones autonómicas nosotros pedimos a la Junta Electoral que incluyera Podemos. Entonces es un elemento de principio, no de, de competición. Evidentemente había una competición por el mismo voto, pero nosotros pedimos que participara Podemos. Ahora, sin embargo, lo que tenemos es una exclusión de cuatro partidos que juegan todos a ir al centro y a excluirnos a nosotros de los debates. Pues nos quedará otra vez la calle para convencer a la gente. Y desde luego, si gobernamos leyes de medios de comunicación para garantizar la pluralidad, que es que no es tan difícil, en otros países se hacen, en países de Europa del Norte se hacen, aquí manda la oligarquía.